Pues señores, ya estamos de vuelta. Quien llegó a la hora, como siempre, nuestro pedazo de broche de oro todos los viernes es cine. Y siempre decimos que le traemos, bueno, pues talento malagueño, que es lo que nos gusta, cosas que tienen sello malagueño. Hoy va a ser una especie de híbrido entre Málaga y Rusia, podríamos decir así, ¿no? Muy buenas noches a los tres. Estamos hoy con Fran Capilla, que es guionista y director de cine. Muy buenas, bienvenido a Llegó la Hora. Buenas, Ana. También con nosotros está Oksana Grigoras, que es actriz. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Y también con nosotros Juan Antonio Álvarez, jefe de producción. Muchísimas gracias a los tres por estar aquí. Podríamos hablar de muchísimos otros proyectos, sobre todo la verdad que la carrera de Frank es muy extensa, ¿no? Pero hoy nos vamos a centrar en uno de los últimos proyectos, en un cortometraje que fue seleccionado en el Festival de Málaga de este mismo año, que sigue en concurso, por eso no podemos verlo como muchas veces otras veces solemos hacer. Hoy sí vamos a ver una especie de making of y por supuesto vamos a hablar largo y tendido para conocerlo, bueno, pues con más detalle. Hablamos de Matrioska, ¿no? Matrioska, sí, sí. Matrioska es mi último, bueno, nuestra última creación, nuestro último cortometraje. Y bueno, ¿qué te podría decir, Ana? Que el espectador se va a encontrar un cortometraje, de momento es cortometraje, del espacio en toda la plenitud de su palabra, de naves espaciales, cosmonautas, cosmonáutica, astronáutica, etc. Son dos mujeres que hacen una primera misión espacial y que estando al mando hay algo que no va bien y hay una especie de accidente. Sí, claro, hay un problemilla y... Digo, que... me he quedado, digo, vaya a ser que haya contado algo, haya hecho spoiler. Aquí es lo que se puede leer, sí, ¿no? Sí, va perfecto, perfecto. Y bueno, el problemilla da pie al resto de la historia, una historia de supervivencia, básicamente. Es un cortometraje, como decimos, que ha contado con la ayuda, lógicamente, de actores rusos, asesores de esta lengua, que es muy importante, sí, y diversas asociaciones culturales rusas. Madre mía, ¿cómo ha sido esto? ¿Cómo ha sido este mestizaje y esta simbiosis? Bueno, pues la verdad que cuando se me ocurrió esta historia, parecía, como he dicho, una locura, pero bueno, he ido encontrando un montón de ayudas en la sociedad astronómica, asociaciones rusas, hispano-rusos, que bueno, nos han ayudado poco a poco, y las propias actrices, que son bilingües, me han ayudado muchísimo, no solo a su interpretación, sino a la corrección de texto, cambiar algunas cositas y lo de la propia cultura, porque cosas a lo mejor tan básicas aquí como en Europa, como el moverse o ir a una compra, lo que sea, pues allí es bastante diferente. Y no solo de ahora, sino que en la Rusia de los años 80, en la Unión Soviética, claro, otro país. Claro. Me hace muchísima gracia porque otra de las protagonistas, aparte de Oksana, que es María Ivanova, ¿verdad? Sí. Tengo puesto aquí, tuvo que volver a estudiar ruso porque hacía muchos años, ¿verdad?, que no lo practicaba. Es súper curioso esto, ¿no? Sí, eso sí, sí, ¿no? Sí, sí. María Ivanova, bueno, ella es de Bulgaria, entonces en su época, en los 80, pues se hablaba ruso y búlgaro, claro, como en todos los países satélites de la Unión Soviética. Y ya no lo recordaba, pero cuando yo le pregunté, María, voy a contar contigo para este proyecto. Tú hablas ruso y digo, hombre, voy a volver a estudiarlo otra vez. Qué raro que alguien me pida algo en ruso, totalmente, normal en inglés. Oye, Oksana, cuéntame cómo ha sido esta experiencia, cuál es tu papel, decimos que eres una de las protagonistas, cuéntame. Sí. Pues bueno, una experiencia siempre es experiencia muy, muy buena cuando tienes algo. Mío, bueno, aparte que es guión ruso y nosotros hablábamos de época soviética, que yo era de allí, entonces para mí era más fácil incorporarme, meter en piel de una cosmonauta, que era mucho más fácil. Y bueno, experiencia con Fran, yo siempre acentúo, con Fran trabajar es una maravilla porque bueno, sabe cómo unir, cómo perfeccionar cada cosa que hay que interpretar y sobre todo eso de lengua rusa, él no habla ruso. Tú te imaginas escribir guión en español, luego bueno, traducir en ruso y a la hora de rodar, él no sabe de qué hablábamos. Wow. Tiene que, pobre... Y encima con una base muy científica. Exactamente. De lo que estamos hablando. Exactamente. Sí, sí, sí. Exactamente. Wow, pero precisamente por eso yo pienso que es tanto... Él tenía que meterse en esto, vivir en esto, que es increíble. Para mí es... superación. Yo he leído y me lo puedo imaginar, que uno de los grandes problemas o uno de los principales retos con los que os habéis encontrado para hacer este cortometraje es la escenografía. Y ahí supongo que tiene mucho que decir Juan Antonio, ¿no? Porque sé que eres asistente de escenografía también en este, bueno, en este trabajo. Pero ahí no hice demasiado, vale, reconocer que
que gran parte de la escenografía es de Fran Capilla, de Ángel Madrid y de todo el equipo de arte que trabajaron estupendamente. A nosotros nos pidieron, desde la Sociedad Malagueña de Astronomía, ¿sí?, nos pidieron asesoramiento desde el punto de vista aeronáutico, sí, algunos temas al respecto. Se calcularon todo el tema de la órbita. Alberto Castellón, que es el presidente también de la sociedad y es doctor de la Universidad de Matemáticas, pues fue el que hizo todo el cálculo de esta Soyuz ahí en lo alto. Al mismo tiempo, pues bueno, pues son los comienzos de la conquista del espacio y Fran ha hecho una cosa que jamás se ha hecho, que como bien ha indicado anteriormente, dos mujeres en el espacio jamás nunca han estado. Fran lo ha conseguido, lo ha puesto. Oye, háblame entonces tú más de esa escenografía y por supuesto de esa nave. Bueno, pues mira, la nave, yo quería hacer la famosa Soyuz rusa, que es la nave que actualmente, bueno, desde hace 35 años sube y baja astronauta de todo el mundo. Ajá. Entonces seguimos patrones muy concretos, exactos, pero nosotros le dimos un toque diferente porque existen ciento y pico Soyuz 30 y tanto, no sé cuánto. Entonces nosotros hicimos la Soyuz Matryoshka, ¿vale?, que es exactamente como la realidad, pero con algunos elementos que nos sirven para ficción por las máquinas que se estropean y tal. Entonces la hicimos a escala real, escala 1-1, para que los personajes se puedan mover en la ingravidez, pasando por los agujeros de las puertas y todo el interior. De hecho, cuéntame, Fran, porque lo que estamos viendo en imágenes, le voy a pedir a nuestros compañeros que se lo lleven a total para que ustedes puedan apreciarlo mejor, son imágenes del making of. Cuéntame qué es lo que estamos viendo en esos momentos, en esos instantes. Bueno, pues estas son, te tengo que decir que son imágenes nunca vistas. Esto es exclusivo aquí porque el aeropuerto, el Consejo de Aeropuerto, no dio permiso, pero como están receloso con la intimidad de los pasajeros, ya ha autorizado a verse estas imágenes. Entonces te las hemos traído aquí. Qué bueno. Pues mira, Jordi, que es el que se ve que está trabajando ahora, Jordi, Ángel Madrid, Elis y Laura y Salva fueron los principales que hicieron la nave, siguiendo mis indicaciones, la de Liz también, del equipo de arte. Ajá. Entonces, la nave está hecha con una base de madera, es una estructura de madera, con piezas metálicas y reales de aviones y aeronaves de los años 70 y 80, que las habíamos localizado en los almacenes del aeropuerto y que son exactamente la misma o muy parecida a alguna a las de las auténticas naves espaciales. No hay tanta diferencia entre una nave espacial y un avión realmente. La gente se cree que está unas computadoras, sí, pero no hay mucha diferencia. Entonces, bueno, pues nosotros las hicimos, las ensamblamos, esa estructura, y luego pues las hemos pintado, le hemos puesto partes de ordenadores en funcionamiento. Los, ajá, ordenadores nos enviaron diagramas desde Rusia de cómo, o sea, de lo que se ve en las pantallas no es invención, es auténticamente los programas que utilizan las Soyuz que van al espacio. Qué pasada, ¿verdad? Claro, y ya dijimos, bueno, pues vamos a rizar el rizo ya que tenemos la nave hecha, porque bueno, ahora las imágenes que se ven es muy, muy primigenias, pero después llega un momento en que es, claro, espectacular la nave. Me imagino. Pues cuando ya quedó tan bonita la nave y conseguimos rodar todo, dijimos, bueno, ¿qué hacemos con la nave? Esto no lo podemos llevar a ningún sitio porque esto es demasiado grande. Y entonces le dijimos al aeropuerto, ¿y si la dejamos aquí en donación de regalo? Y la nave está allí los 365 días del año desde hace un año, está, ¿sí?, encendida en el aeropuerto, con sus programas en ruso, hablando. Oye, me encanta. Para que disfruten los niños y quien quiera ir allí. Qué bueno, oye, es espectacular, ¿eh?, este trabajo. Contadme cómo fue el rodaje, no sé dónde se rodó, cuántos días. También, por supuesto, anécdotas, eso quiero que me contéis, que supongo que tiene que haber bastantes, ¿no? Contadme. Por supuesto, anécdotas había muchísimo. En primera parte de rodaje rodamos dentro de una bodega de avión, luego en esta nave que era construida, y tercera parte en un taller que también es otro módulo de esta nave. Tenía tres módulos, entonces tres partes donde rodamos. Y de verdad que pasamos muchísimo calor, eso yo siempre lo digo. Sí, aparte, sí, de que rodamos finales de, bueno, al principio de septiembre, por ahí ya empezamos, ajá, rodaje, pero calor de Málaga. Y mucho, wow, calor. Desde luego. Sí, y con traje, con casco y con bueno, que mucho, mucho pasamos de esto. Y el resto, experiencia en nada, simplemente trucos, preparación que hacíamos física y saber guión y pasar bien, disfrutar, claro que sí, de, claro, día, que sí, a día. Y realmente el trabajo de Xenia y de Maribanova,
se merece, bueno, se merece todos los premios que tiene el corto y más, porque es que ya no es solo decir, bueno, tu papel interpretativo que te los has aprendido, ya también es el hecho que está en ruso, que vale, ellas son del este, pero ya tienes que estar con dos idiomas ahí combinando en el rodaje. Y encima, dos cosas extra, el enorme calor que produce el casco. Eso me estaba yo imaginando, ya me hablaba del calor malagueño, pero yo pensaba, ¿y el calor del traje podrían respirar? Era horrible, yo me lo probé, era horrible. Dios mío. Oye, qué pasada, pues entonces doble mérito. Y encima, en el sistema de ingravidez, en posiciones extrañas, el calor. Fíjate, hay una anécdota que yo siempre digo cuando hablamos de lo de calor, Xenia. Que... calor que estamos pasando aquí, sí, en el plató, hay que decirlo, la verdad, un poco, y ya está, así, abanicándose. No, solo le recordar aquello, de verdad. Vamos, me está totalmente justificado, vaya, dime. Pues mira, estábamos ahí rodando dentro de los aviones y tal, con todo el calor, y el caso es que dijimos, mira, vamos a meterle un tubito para que le pase el aire, para que se refrigere. Claro. Pero se escuchaba en el micrófono el aire de los ventiladores. Y entonces dije, bueno, a ver, estamos pensando la fórmula. Y de repente, pues dice, nosotros estamos pensándolo de última hora, y dice Xenia, quítalo todo. Yo cojo aire, cierras, empezamos a grabar, y cuando empieza a empañar ese cristal, pues me abrís. Y parecía al principio una tontería, pero fue lo mejor. Con dos personas al lado, y cuando se empezó a empañar por el cristal, rápidamente a limpiar y darle aire. ¡Guau, qué pasada! Y los pulmones de esta mujer, bueno... Desde luego, buenos pulmones, sí, buenos pulmones, desarrollados. Sí. También quería añadir que sobre pulmones, que ahora en el... Bueno, no quiero adelantar yo exclusiva, pero casi. ¿Qué es lo que me vas a decir? Sí, ¿Me vais a hablar? Pasa primero que llega Fran y yo luego voy a continuar. Fran, que no te quiere quitar ni a ti, claro, bueno, el honor de que sí, nos dé la exclusiva. Sí, protagonismo total suyo, porque mérito es grande. Tiene que ver con lo que estáis ahora mismo, con lo que tenéis entre manos. Sí, en nuestro próximo proyecto. Cuéntame. Realmente, aunque parte de Matrioska es un nuevo proyecto porque se trata de convertir Matrioska, el corto de Matrioska, convertirlo en largometraje. Wow. Son palabras mayores porque desde luego los efectos tienen que ser mejores, más escenas y, bueno, mucha complicación, pero bueno, aquí estamos para eso, ¿qué? Yo solo voy a pedir una cosa, que cuando ese proyecto sea una realidad volváis aquí, hombre, a contándonos, ¿vale? Será fabuloso. Sí. Oye, Juan Antonio, también por supuesto contigo como jefe de producción, quiero saber qué fue para ti, en tu parcela, lo más complicado de sacar adelante de este cortometraje. La verdad es que Fran lo hace todo fácil, no tiene nada difícil, simplemente la sorpresa de ver cómo un montón de madera se convierte en una nave totalmente real, si habéis visto la escena. Después la actriz, una forma física increíble. Lo que iba a comentar, que precisamente gracias a su entrenamiento en Matrioska Corto se ha podido sacar el carnet de buceadora. Oye, qué bueno. Pues eso que quería decir, voy a seguir. Ahora sí, ahora me toca. Pues mira, entonces hemos pensado, porque hay que aprovechar todo que hemos aprendido en este periodo. Entonces, en el largo vamos a hacer unas escenas como entrenamiento de cosmonautas debajo de agua. Vaya. Entonces vamos allí a hacer unos trucos así en plan, otro plan de sufrimiento. Madre de mi vida, vamos. Sí, sí, sí. Pero disfrutando. O sea, ella disfruta, sí, pero no sufre solo en el rodaje, sino en todo lo que se tiene que preparar previamente. ¿Eh? Sí. Oye, yo estoy deseando, seguro que los espectadores también, ver un pequeño adelanto, una especie de teaser o trailer, ¿no? De este Matrioska, del cortometraje, claro. Hombre. Vamos a ver un poquito, ¿vale? Fenomenal. Venga. Находимся на космодроме Байконур, где через несколько мгновений оторвется от Земли первый союз Матрешка. Это будет важная миссия для Советского Союза. Это длительный период пребывания двух советских женщин, которые вместе отправятся в космос. Запуск мотора. 5, 4, 3, 2. Критическая ошибка. Введите координаты для приземления.
mía, la verdad que vaya pintaza. No me quiero imaginar cómo va a ser la película, ¿no? Además, decíamos fuera de cámaras que está rodada con la última tecnología, ¿no? También 4K sí, y demás. Sí. Bueno, enhorabuena, de verdad, chicos. Bueno, muchas gracias. Este cortometraje, pese a que lo que me dices tú, me dice otra gente, tiene una pinta muy y tal, debo decirte que está hecho de una forma humildemente, con mucho trabajo, muchísimo trabajo, muchas horas sudando sangre, muchas veces, ¿verdad?, porque con todas las piececitas nos cortamos, con muchísimo esfuerzo y dedicación, y ahora el hecho de que haya unas cuantas empresas, unas cuantas entidades como la Sociedad de Malaya Astronomía, la universidad, el aeropuerto que lo implican, nos da fuerzas para decir, vamos a intentar hacer en Málaga una película de ciencia ficción del espacio. De verdad, qué noticia. Juan Antonio Álvarez va a ser nuestro productor jefe. ¡Wow! Y pues nada, invitaros a quien quiera participar en el proyecto, que lo puede hacer. Estamos buscando financiación, si hay alguna entidad o empresa que crea en el proyecto. Y si no cree, que hable con Frank, que en dos minutos va a terminar va cayendo. A seguro. Se lío por experiencia y que vean que no solamente hay aquí una historia del espacio, no es una historia de mujeres, sino que es la historia de la humanidad, buscando la supervivencia incluso en las condiciones más inhóspitas. Entonces, la capacidad de búsqueda y de supervivencia, como bien indica, el cerebro humano es el mejor de las herramientas que tenemos, y esperemos que nos sirva para todos. Pues chicos, con ese mensaje nos quedamos, por supuesto, con muchísimas ganas de poder ver ese largo, Matrioska. Muchísimas gracias a los tres, ha sido un placer teneros aquí, a Fran, a Oksana, a Juan Antonio. Gracias y enhorabuena por ese trabajo y ese equipo que ha nacido y que, por lo que veo, va a seguir juntos durante tiempo. Enhorabuena y muchísimas gracias, un placer. Nos vamos, señores, nos vamos ya hasta el próximo lunes, que se me olvida, yo iba a decir hasta mañana, ya estamos a viernes. Buen fin de semana, por cierto, y buen fin de semana también a todos ustedes. Volvemos el lunes, como siempre, a las 8:30. Que sean súper felices. Muchísimas gracias por seguir ahí cada día. Adiós.